Bueno, buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en el primer programa, en las instalaciones del INPA, una empresa recuperada por sus trabajadores, una de las históricas empresas recuperadas en la Argentina y símbolo de la lucha de los trabajadores que recuperamos las empresas. Estamos acá en un espacio cedido por Barricada TV y de alguna manera y brevemente poder contarle cuál es la idea del programa, de este debate contexto, que tiene que ver con buscar el objetivo de poder construir una mirada y un pensamiento crítico en relación a la situación política nacional, en relación al plano regional en América Latina y a nivel mundial. La idea es poder ir encontrando entre nosotros, el nosotros de este lado y el nosotros de aquel lado, una fluida información y formación en el marco de temas que vamos a ir eligiendo semana tras semana. En el tema de hoy, y para ir concretamente al debate y a la presentación de los invitados, va a ser sobre la ley de medios, es decir, cómo está la situación a 4 años de la sanción de la ley de medios de comunicación audiovisual. Hoy nos están acompañando en este primer programa, en esta primera salida, 4 personas que, digamos, han construido, digamos, medios populares desde hace un tiempo. Después cada uno de ellos nos van a ir contando las experiencias a partir de que vayan interviniendo con la palabra. Pero bueno, ahora pasamos a la invitación concreta de quiénes son estas personas. Nos acompaña en el primer programa, que de alguna manera nosotros queremos construir un pensamiento crítico, esperemos que no nos acusen de obsecuente, porque invitamos a la directora, digamos, de Barricada TV, la Natalia Vinelli, militante popular y fundadora de Barricada TV, licenciada en comunicación, docente en la UBA, y también has publicado libros, ¿no? Sí, un trabajo sobre ANCLA y un par de compilaciones sobre televisión popular y comunicación alternativa. Bueno, muchas gracias por estar. También nos acompaña el compañero y director, digamos, de la agencia Pacurondo, José Francisco Cornejo, también licenciado en comunicación. También viene desarrollando radio, revista. Sí, claro, tenemos un programa en AM740, todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, hace poco empezamos con la revista, ahora estamos a punto de sacar el número 5. Y ahí sobre todo, bueno, nosotros tenemos más llegada que sin internet, ¿no? El sitio nuestro. También está como tercer invitado el compañero Ramón Rollo de Marcha, integrante del colectivo Dirección de Marcha, que también es un colectivo de diferentes organizaciones, ¿no?, que se nuclearon para poder desarrollar comunicación alternativa. Sí, así es. Formo parte del colectivo editorial de Marcha, que es un portal de noticias online, con actualización diaria, y milito en el área de comunicación del Frente de Darío Santillán, donde además tenemos otros proyectos de comunicación como radios y espacios de audiovisual. Bueno, también nos acompaña un compañero, el más veterano, con la mayor experiencia, Gabriel Fernández, coordinador del área periodística radiográfica, también tiene señal de medios y bueno, una larga trayectoria que sería casi un tiempo largo poder anunciar todas las cosas que hizo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy contento de estar acá, la verdad que es un placer ver cómo crecen los medios populares. Bueno, así que antes de introducirnos al tema específicamente, vamos a dar el contexto, digamos, al desarrollo de la temática y bueno, pasamos con nuestra compañera Milce. Bueno, como dijo el compañero Marcelo, el tema de hoy es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que fue aprobada por el Congreso en octubre de 2009, hace ya 4 años. Bueno, sabemos que esta ley vino a reemplazar a la antigua ley de radiodifusión, un decreto ley de la última dictadura cívico-militar, que luego fue reformada en la década de los 90, lo que permitió que se produjera el proceso de privatización de los medios y de concentración. Y con ello, por supuesto, el surgimiento y crecimiento del monopolio mediático del Grupo Clarín. Otro hecho importante que tuvo lugar durante la última dictadura militar fue la venta forzada de Papel Prensa, la empresa productora de papel para diarios, a 3 grandes diarios de la época, que fueron el diario Clarín, el diario La Nación y el diario La Razón. La dictadura militar colaboró con esos medios para forzar a los anteriores dueños a desprenderse de las acciones de la empresa y teniendo el control del precio del papel para los diarios, lograron tener una posición hegemónica.
Con el retorno de la democracia, el grupo Clarín ya había consolidado su poder y lograba marcar la agenda de los sucesivos gobiernos. La relación de los gobiernos con el grupo Clarín, o sea, esta relación de sumisión de los gobiernos con el grupo Clarín, comenzó a modificarse durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner. Si bien en un principio la relación con el grupo Clarín era buena, ya que el gobierno de Néstor Kirchner favoreció al grupo prorrogándole unas licencias que el grupo tenía, la relación se fue tensando en la medida que el grupo Clarín intentaba condicionar el rumbo de las políticas del gobierno. Bueno, este enfrentamiento o esta tensión entre el grupo Clarín y el gobierno se fue transformando en una confrontación abierta y pública. Y esto generó las condiciones para que se debatiera una nueva ley de medios. En el debate de la ley de medios, un actor fundamental fue la coalición por el acceso a una redifusión democrática. La coalición estuvo conformada por representantes sindicales, medios comunitarios, representantes de la academia y planteó una propuesta de 21 puntos para debatir una nueva ley de medios. Los representantes de la coalición fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de los puntos quedaron plasmados en el texto del proyecto de ley que finalmente la propia presidenta envió al Parlamento. Bueno, entre los puntos más importantes que instauró la ley de medios está la distribución del espectro en tres partes. Un 33% destinado a la comunicación comercial, un 33% destinado a la comunicación pública y un 33% destinado a la comunicación comunitaria. Otro punto importante de la ley de medios fue el establecimiento de un límite a la cantidad de licencias que cada grupo o persona puede tener. Y a su vez, la ley obligaba a aquellos grupos que se excedieran en la cantidad de licencias a desprenderse del excedente, lo que se conoció como la cláusula de desinversión. Esta cláusula fue muy cuestionada por el grupo Clarín, que, bueno, valiéndose del apoyo de la justicia, logró frenar la puesta en plena vigencia de la ley. Sabemos que hoy en día esta batalla sigue dándose en el terreno judicial. En estos momentos estamos a la espera de un fallo contundente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la constitucionalidad de la ley y por eso es que hoy decidimos debatir este tema, después del corte. Estamos acá saliendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el número de teléfono por el que se quiere comunicar, 4981-3730, interno 117. Bueno, ahora la idea es ir de lleno al debate, los protagonistas son los invitados, los que van a debatir, los que van a discutir, los que van a poner su mirada crítica en el desarrollo del tema elegido para este jueves. La ley de medios trajo contradicciones, trajo disputa. Nos parece que se puso sobre la sociedad esa discusión. La Argentina terminó estando, de alguna manera, se reflejó como símbolo eso en América Latina en función de la discusión. Pasaron 4 años. ¿Cómo vemos la ley de medios hoy? ¿Cómo se construyó? ¿Cuál fue su opinión y sus matices con respecto al desarrollo de esta ley, la construcción de ella y en qué situación estamos hoy? José. Gracias, Gaucho. A ver, bueno, creo que no digo nada novedoso en esta mesa al plantear que estamos todos de acuerdo con las intenciones de la ley. Me parece que la pregunta que tenemos que hacernos, agregando a la exposición a la columnista, que fue bastante completa, es por qué esa ley no logró plasmarse en la práctica, por qué se quedó en ese plano. Entonces, la verdad es que sobre eso nosotros, nuestra posición, lo estamos discutiendo y creemos que tiene que ver con una serie de iniciativas
de parte del Gobierno Nacional, el cual nosotros compartimos la línea, pero que tiene que ver con una serie de iniciativas que en los últimos tiempos no han podido concretarse y la mayoría de ellas han sido frenadas en el fuero judicial. Esto quiere decir que, si bien la batalla comunicacional es importante y es fundamental porque es la construcción de sentidos y tiene que ver cómo una sociedad configura muchas de sus prioridades, las discusiones en Argentina y los polos de poder afectados, a medida que se ha continuado avanzando, bueno, estamos en una etapa donde, por lo pronto, nosotros encontramos que los sectores más duros de resistencia hoy se refugian en el poder judicial. En realidad no es un elemento demasiado novedoso, de hecho, ya a fines de los 90, Roberto Gargarella, que no comparte la línea de gobierno, pero ya tiene bastantes trabajos publicados sobre el poder judicial como el lugar de refugio de los sectores más conservadores o la garantía del funcionamiento del sistema republicano, en el sentido de cuya propiedad, de cuya principal objetivo debería ser proteger la propiedad privada. En ese sentido, el Poder Judicial está funcionando hoy como ariete defensivo de los sectores más conservadores de la Argentina. Ahora bien, que ellos nos hayan, por lo menos, frenado esta iniciativa, también me parece que tiene que ver con un problema más grande, que, bueno, nosotros en particular en la agencia lo hemos aprendido entrevistando a los compañeros de Barricada TV, que tiene que ver con la imposibilidad de avanzar con el espectro de medios que tendrían que pertenecer a las organizaciones populares. Y en eso hay una falencia por parte del Gobierno Nacional o de las fuerzas populares que participamos del Gobierno Nacional en que esto se plasme. Digamos, hay todavía una deuda pendiente con respecto a ese tema y en ese sentido la incapacidad del Gobierno de construir una alianza con sectores de base termina dejando a sectores medios iluminados enfrentados a la corporación judicial. Y con esa correlación de fuerzas, lo que nos toca es el freno, es este escenario de inmovilidad. Por lo menos es la visión parcial que nosotros tenemos sobre este asunto. ¿Es el freno judicial, Natalia? Y bueno, eso es parte de esta discusión. O sea, en primer lugar, nosotros lo que vemos es que lo que está frenado son cuatro artículos que tienen que ver concretamente con Clarín y con la desconcentración, pero que todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de medios no está vinculado directamente a lo que resuelva o deje de resolver la Corte Suprema de Justicia. Es decir, eso está vinculado concretamente con la voluntad política del gobierno a través del organismo de aplicación, que es la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, en este momento bajo la presidencia de Martín Sabatella, de aplicar concretamente la ley. Lo primero que quiero decir, porque en general en estas discusiones es como que o estás a favor o estás en contra de la ley de medios. Nosotros, digamos, tratamos de salir de ese binarismo y lo que planteamos es que nos parece que esta es una ley que está muy por delante lo que era la 22.285, que era la ley anterior, que directamente prohibía, perseguía y decomisaba a los medios populares. Ahora bien, si la discusión social que vos planteabas, y creo que es lo más interesante, ¿no?, que deja de ser una discusión de especialistas para convertirse la comunicación y la política de medios en una discusión cotidiana, en la mesa, en la casa de cualquiera de nosotros, de cualquier persona de este pueblo. Digo, ese momento de discusión y ese proceso de discusión que lleva a la aprobación de la ley, si eso es una uva, su aplicación y su actualidad es una pasa de uva. Es decir, no solamente me parece que el espíritu quedó, diría la ley quedó grande para lo que realmente se está haciendo. Y en este punto, digamos, se me puede decir que es una ley nueva, pero tiene 4 años. También se podría decir que las leyes, algunas pueden ser aplicables y otras no, pero eso sería también poner en cuestión la naturaleza del Estado y las formas en las cuales la ley en su momento se defendió. Entonces me parece que hoy hay un problema importante que atrás de la discusión con un grupo económico, otros grupos económicos no entran a la discusión, parecería que hay grupos económicos buenos y otros malos, y la situación de los medios comunitarios sigue siendo muy pobre en relación a lo que podría realmente ser. Seguramente lo voy a ir planteando, irá saliendo en el debate a lo largo de la charla de hoy, pero venimos viendo que esta última gestión, la gestión de Sabatella, es bastante reacia al diálogo con los medios comunitarios y ha elegido determinadas asociaciones de medios
nosotros como locutores privilegiados, como interlocutores privilegiados, dejándonos completamente afuera a los que nos caracterizamos como alternativos populares y comunitarios, que venimos pidiendo un tratamiento diferenciado dentro de la categoría más amplia sin fines de lucro, que bueno, eso seguramente a lo largo de hoy va a ir saliendo. ¿Hay voluntad política del gobierno o no en llevar adelante la aplicación de la ley, Ramón? Yo creo que el tema no se agota solamente en la voluntad política de un gobierno, sino que tenemos que pensar el paradigma de la participación popular, digamos, para comprender lo que en definitiva es una disputa abierta, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, la ley de medios ha planteado sobre la mesa un esquema de polarización que nosotros entendemos que responde a empiojar la cuestión, digamos, a poner un escenario tramposo, un esquema de polarización donde se está con el gobierno o se está en contra, o sea, es kirchnerista o sea, anti-kirchnerista. Y ese esquema es funcional a los sectores que están, digamos, intentando sostener ese discurso, digamos. Por un lado, el grupo Clarín y las corporaciones que obviamente tienen intereses en juego, y por otro lado el gobierno, digamos. Y en ese esquema de polarización hay un montón de actores, como mencionaba recién Natalia, que no nos sentimos interpelados y entendemos que es una trampa. Entonces la voluntad política también, digamos, está por un lado, es cierto, digamos, está faltando obviamente una voluntad política del gobierno en avanzar, en destrabar esa situación. Claro, no está porque es funcional a una situación del gobierno. Ahora nosotros, como actores de la comunicación popular, tenemos cosas para decir que no están siendo escuchadas porque no encajamos en ese esquema de polarización. Lo que pretendemos, digamos, plantear es un discurso que no encaja en estos términos, no somos ni antikirchneristas ni somos kirchneristas. Y eso, por ejemplo, se ve claramente con lo que fue la lucha de los trabajadores de prensa, digamos, reciente, donde a la hora de bloquear y acordar en contra de las paritarias de los laburantes, las patronales que se presentan como kirchneristas o más oficialistas, y por otro lado antioficialistas, cierran todas y dejan a los laburantes afuera. Entonces, en ese sentido hay un esquema de polarización que es falso y hay que romperlo. La voluntad política es, desde la comunicación popular, plantear que ese esquema es falso. Por lo menos nosotros lo entendemos así. Esquema de polarización, kirchnerismo, antikirchnerismo, medio de comunicación, Gabriel. Muchas cosas se dicen, bien, ¿no? Muchas verdades estoy escuchando. En realidad el crecimiento de los medios populares, alternativos, alterativos, comunitarios, como se los quiera llamar, no me importa dar el debate por el nombre, me parece. Cualquier definición es buena. Es único en el mundo y es fruto de la creatividad del pueblo argentino. Pero al mismo tiempo es fruto de una década donde se capitalizó al pueblo argentino. Es decir, hubo forma de llevarlo adelante, porque de otro modo en los 90 languidecían los medios populares. Entonces, el marco general definió que los medios populares puedan crecer. Y los medios populares en la Argentina, donde hay una de las zonas creativas más importantes del mundo, con herencia trascendente, desde Forja hasta Walsh, desde Rafael Hernández hasta Mariano Moreno, te encontrás con un aprovechamiento de las circunstancias muy intenso. La ley de medios va dentro de eso, de ese crecimiento. Es parte de la referencia cultural y la creación cultural del pueblo argentino. Efectivamente, se traba porque hay deficiencias en el gobierno y también hay que dar la batalla por la democratización del Poder Judicial. Y hay que dar la batalla por la agudización del proceso de desarrollo nacional popular. Al mismo tiempo, el gobierno nacional tiene que ser cuestionado debidamente y con fundamento por la asignación de las pautas publicitarias. Esto no es solo un tema de reparto del dial. Aquí han resuelto darle pautas publicitarias a tipos que ni trabajan en los medios, que les importa un pito, para los cuales la información es mercancía y que el día de mañana se van a dar vuelta y van a apoyar cualquier tipo de acción destituyente. Bien, esa determinación hay que cuestionarla, pero sin dejar de valorar que todo esto, todo este debate es posible porque en estos 10 años hubo un crecimiento industrial nacional popular que capitalizó al campo nacional. Natalia, ¿los medios populares crecieron en la Argentina en estos últimos años? Sí, yo, bueno, por ahí, o sea, van saliendo los matices. La verdad que a Gabriel lo leo
lo leo y me parece re interesante el laburo y estamos pasando acá un material, el de ANUR. ¿No es? No, tiempo, es un orgullo estar en Barricada TV, la hora de los pueblos. La hora de los pueblos, iba a decir tiempo nuestro americano, pero bueno, iba por ahí, estás desde la semana pasada saliendo. Yo digo lo de Matiz porque me resisto a pensar que los medios populares están creciendo ahora en esta década. La verdad que podemos decir que la comunicación alternativa popular y comunitaria, y ahí sí coincido con él, para mí la cuestión del nombre, si es alternativo, popular, comunitario, alternativo, militante o lo que fuera, es absolutamente secundario, por lo menos en este momento, pero sí estamos, me parece que tenemos que estar claros en esto y que hay una tradición de que por lo menos tiene 65 años en América Latina de construcción de un paradigma de la comunicación vinculada a la construcción de medios en manos de los sectores populares, trabajadores, populares, estudiantiles, etcétera. Digamos, eso sin irnos más atrás, digo, en algún momento se fueron tirando referentes como Walsh, que comparto, también si nos vamos, o Mariano Moreno, y digo, si nos vamos para ese momento, todo lo que fue la lucha de independencia en América Latina siempre estuvo acompañada por pensar herramientas de comunicación asociando la idea de prensa, ¿no?, como herramienta de combate. Entonces, en ese sentido, creo que hubo momentos donde hubo muchos medios funcionando, otros que menos. En Argentina, el punto cúlmine, son la primavera democrática, los primeros 80, con la gran cantidad de radios, esto se va sosteniendo, y a mí me parece que en realidad hay una gran demanda social que a través de un proceso de movilización popular y ciudadana, podríamos decir también, logran instalar, después de 30 años de pelea, este tema en la agenda pública que se vuelcan los 21 puntos. Creo que es verdad que hay algunos medios que están empezando a aparecer ahora amparados en la ley de medios. Pero creo, que no hay tantos canales de televisión nuevos, no hay tantas radios nuevas, es decir, hay espacios, pero tampoco podemos decir que los contamos por miles. Entonces, a mí me parece, que acá hay un punto importante, porque en realidad con muy poco realmente podría aplicarse la ley de medios. O sea, los planteos que desde los medios alternativos venimos haciendo no son planteos extrapolados de la realidad, sino que perfectamente se podría avanzar de mínima en la autorización de los medios que estamos funcionando, que estamos operativos, o por lo menos que fuimos censados en el 2009, si no fuera, la necesidad de que todos podamos estar autorizados. Que la resolución 753, por las cuales en 2006, si no me equivoco, se autorizó el funcionamiento de 126 radios y que uno o dos años después se abrió para que Radio Gráfica pudiera ingresar a ese listado. ¿Por qué eso no lo podemos pedir para que realmente todos estos medios podamos ingresar a tener esta autorización? Que sigue siendo precaria, que no es legalización, pero ¿qué pasa? Después, resulta que después sale el Fondo de Fomento a Medios Comunitarios y si no estás autorizado no te puedes presentar. Entonces, hay efectos muy concretos de la toma de decisiones sobre qué sectores se benefician hoy con la ley de medios. Y lo que venimos viendo es que de lo poco que hay, se propagandizó muchísimo el concurso de radios en las provincias del país. Hoy estuve hablando con uno de los jurados. Llegaron, de todas las que se presentaron, solamente 60, de las cuales más de 50 eran comerciales. Entonces también hay que diferenciar la propaganda de los datos duros que dicen que en realidad los avances en lo que es la comunicación popular vienen siendo demasiado escasos. Bueno, ahí creo que también hay estrategias, hay también planteos, cómo se está moviendo en lo concreto Sabatella, cómo se movieron las gestiones anteriores, que me parece que son parte de la discusión. Pero no me parece que la ley de medios haya hecho crecer a los medios comunitarios. En todo caso, sí pienso que es un escenario legal que indudablemente es más amable que la 22.285. Aclaro, en coincidencia con algunos aspectos que dice Natalia, no creo que la ley de medios haya ayudado a crecer. La ley de medios es parte del ciclo de crecimiento de los medios populares y todos somos, de algún modo, hijos de este desarrollo nacional popular que el pueblo elaboró en las calles con las luchas previas para rechazar al neoliberalismo. No es la ley la que genera un canal como este, sino la creación popular. Bueno, vamos a un corte y después volvemos para seguir debatiendo con los cuatro invitados. Thank you.
Bueno, seguimos acá en Debate Contexto desde Barricada TV. Estamos con los invitados debatiendo y cada uno dando su punto de vista, donde hay matices. Y vamos a seguir profundizando esos matices o viendo cuáles son los acuerdos, digamos, que pueden tener entre las diferentes experiencias. ¿La movilización popular para empujar que la ley de medios se aplique, Ramón? La movilización popular para darle cuerpo a un sentido que está en disputa. Digamos, hoy por hoy, lo que se comentaba al principio del programa, se puso sobre la mesa una serie de discusiones y debates que quizás eran más propios de los nichos académicos o de ciertos especialistas, por un lado, y por otro lado se han puesto en evidencia los intereses que realmente representan las corporaciones mediáticas. Entonces la movilización popular tiene que dar cuerpo a esa discusión y tiene que dar sentido, obviamente. Y desde este lugar, digamos, la comunicación popular apoyando esa toma de posición, apoyando esas instancias críticas frente a los medios que se creían dueños de la verdad, se creían objetivos, se creían neutrales, cuando en realidad lo que estaban haciendo era encubrir intereses que atentan directamente contra nuestro pueblo. A ver, caso concreto, la masacre de Avellaneda, donde matan a nuestros compañeros Darío y Maxi. Eso se puede romper gracias al trabajo de la comunicación popular. Más acá en la historia, los tres compañeros que matan en Barrio Moreno, en Rosario, digamos, eso se puede subvertir, se puede resignificar algo que desde los medios comerciales se quiso vender como un ajuste de cuenta entre sectores ligados al narcotráfico y la barra brava, se pudo subvertir a partir del trabajo de los comunicadores populares y obviamente desde la movilización popular, dándole cuerpo a ese sentido, a esa resignificación. En ese sentido, obviamente, la movilización popular es la clave, si se quiere, y la participación, obviamente, en lo que es esta disputa por la comunicación que está abierta, que obviamente tiene las falencias y comparto muchas de las cosas que acá se analizaron y que no se agota en una ley, por supuesto. La comunicación popular tiene este peso, digamos, de poder, de alguna manera, triturar la mentira de los medios hegemónicos. Me parece, tomando la pregunta, Gaucho, y recuperando un elemento interesante que circuló por los tres compañeros que me anteceden, y que tiene que ver también con algunas discusiones. Me acuerdo, tuve alguna vez con Ariel Weyman de Radiográfica también, discusión de largo, que cada vez que lo encontramos la continuamos en la misma línea, que es esto. A mí me parece interesante esto que se plantea acá, con distinto nivel de acuerdo, que es que el gobierno que comienza en 2003 en realidad cristaliza muchas de las luchas, corona muchas de las luchas que venían de la década del 90. Muchas de las luchas populares y muchas también de sectores empresariales, digamos, que también coronan a partir de 2003. En eso, por eso es más fácil ver la complejidad de este proceso cuando uno ve, bueno, cuáles son los sectores que luchan en los 90 y que ganan. Y en ese sentido, es cierto que la ley de medios viene a coronar también, o viene a expresar parte, o es una expresión de las luchas que anteceden, que vienen de la postdictadura, o si se quiere, desde antes también. Y me parece interesante lo que plantea el compañero Ramón de la fortaleza de la movilización para asentar la ley de medios y la discusión profunda sobre la comunicación de Argentina. Ahora, lo que está pendiente, y para mí esto es un problema serio, sobre todo porque no se termina de visualizar, es que la estrategia de acumulación de poder no puede ser solo en términos de movilización popular, sino que hay una pregunta que tenemos que hacernos por la acumulación de poder dentro de los mismos medios. Es decir, ¿a quiénes interpela nuestro medio? ¿Cuántos estamos llegando? Porque si no, me parece que nos convertimos como en el hermano chico del campo popular que estamos exigiendo a los otros hermanos que nos vengan a ayudar porque no nos da el cuero. Es cierto que las características de comunicación, la tecnificación, los recursos que requiere, uno necesita un cierto apoyo, bastante apoyo de parte del Estado en términos de legislación, en términos de recursos. Pero me parece que muchas veces caemos en el reclamo de la sociedad u otros actores populares no nos apoyan lo suficiente y las estrategias de construcción comunicacional nuestra llegada, nuestra capacidad de incidir en la agenda pública, estos aciertos que plantea Ramón, digo, plantea esos términos, poder modificar la línea comunicacional, muchas veces nosotros mismos militantes comunicacionales lo ponemos en el segundo plano. Entonces, esa pregunta me parece que es interesante como militantes comunicacionales, si nosotros pudiéramos tenerla siempre presente, que es hoy, llegamos a más gente que ayer, tenemos un televidente más en Barricada TV. Digo, si nosotros podemos darnos esa discusión, si nosotros podemos sumar
una llegada, una esfera, una superficie comunicacional, un territorio más amplio, no necesitaríamos tanto, necesitaríamos, porque somos actores populares, pero no necesitaríamos tanto de otras herramientas que exceden lo comunicacional, porque si no, después de vuelta, claro, acá caemos en lo que dice Gaby, cuando un nuevo gobierno que uno entiende que tiene elementos populares, en el caso nuestro, gobierno popular, ¿no? Nuestra caracterización de kirchnerismo, claro, cuando necesita apoyo y llegada masiva, termina contratando empresarios que hoy pueden estar de este lado y mañana en otro. Pero digo, eso también nos tiene que interrogar para nosotros cuál fue nuestra capacidad de acumulación en las luchas previas y cuál es nuestra capacidad de acumulación comunicacional hoy. Me parece que es una pregunta que debería estar entre nosotros. ¿Cuál es la estrategia comunicacional de TV Barricada o de Radiográfica, le voy a preguntar a los dos, para poder romper esta cuestión que uno ve o que cree, de que en realidad uno construye, digamos, medios populares, pero que es para la militancia y que no es para el conjunto de la sociedad? La discusión de la masividad para nosotros es central, digamos, si hubiésemos pensado en construir un medio para pocos, creo que no hubiéramos hecho el esfuerzo de montar un canal como este, con el esfuerzo que significa, sin ningún apoyo por parte del Estado, ningún apoyo por parte del mercado, con pura y absoluta voluntad militante y con apoyo sí de organizaciones populares, haber montado un canal de televisión. Digo, capaz hubiese puesto un blog que me salía mucho más barato, digo, ¿no? En términos de lo que se está haciendo. Me parece que la cuestión de la masividad está cruzada por un montón de temas que no son sola, que una parte tiene que ver con las estrategias comunicacionales de estilo, retóricas, etcétera, que los distintos colectivos nos vamos dando, pero también no se puede soslayar que son también efecto de 30 años de persecución y de decomisos, que son efecto de una cantidad enorme de años también de construcción de corporaciones multimediáticas. Porque, digo, yo haría la pregunta inversa, ¿no? ¿Cuánta gente mira CN23? ¿Cuánta gente mira Construir TV? El canal de el burócrata Gerardo Martínez de la UOCRA que dirime a los balazos sus internas dentro del sindicato. ¿Cuánta gente lo mira? Digo, e incluso diría, hasta está bueno, digo, a nivel producción y realización. Los tipos van, contratan un productor en el mercado, lo hacen hacer un trabajo. Bueno, resulta que Gerardo Martínez está como expresión de los medios comunitarios sin fines de lucro en la televisión digital sin absolutamente ningún concurso. Yo me preguntaría, digo, la pregunta es, ¿cuánta gente? Un televidente más para Barricada. Y yo creo que si nosotros en vez de salir con las boleadoras en la época de los satélites, en vez de salir por televisión analógica, pudiéramos salir por cable, estando legalizados, la ley de medios permite que en la zona de cobertura la cablea te tenga que ingresar. Digo, ¿se acuerdan toda la discusión de paca a paca, encuentro, para que estén en el cable? Digo, ¿y si realmente pudiéramos estar en el cable? Si realmente pudiéramos estar en la televisión digital, ¿cuántos serían los televidentes? Porque hoy tenés que decirle a la gente que desenchufe el cable y ponga la vieja antena del televisor de aire para que nos vean. Podría decirme, bueno, pero salen también por internet. Fenómeno, pero el consumo de televisión por internet todavía se está creando en este país y en esta región. No vivimos, digamos, en Suecia, donde la relación con las tecnologías es completamente diferente acá. Hoy no es que decís, ah, está el programa del gaucho que es el primero, voy a poner la computadora a las 8 de la noche. No, si estás navegando por internet y te aparece una ventanita en una red social que dice, clica acá, seguramente entrás a verlo. Entonces me parece que todas esas preguntas hay que hacérselas y complejizan. Y cierro con esto, me parece que es toda una concepción y es una discusión muy profunda. Evidentemente hay algunos medios comunitarios que se sienten muy cómodos en la pequeña dimensión, que se sienten muy cómodos siendo chiquitos, pero creo que el principal actor que hoy está fogoneando la chiquitez, digamos, de los medios comunitarios, es el propio AFCA. Digo, hoy lo poco que se está haciendo, cuando ves sus materiales de circulación, de organizaciones sociales, de cómo hacer una productora de televisión comunitaria y demás, son todas experiencias mínimas de pequeña dimensión. Y yo ante eso diría, ¿no? Si vamos a poner un canal de televisión para llegar a dos cuadras a la redonda, mejor me voy a tomar un mate con el vecino. Poner un televisor en el medio me parece que es un poco narcisista. ¿Gabriel? Es cierto, falta todo lo que han dicho que falta, pero no me preocupa, el agua siempre pasa. En el año 2008-2009 las pantallas no cambiaron, eran todas del campo, por así decirlo. La comunicación popular por abajo, las redes, los blogs, el Facebook, los mails,
la comunicación que se hizo a través de las radios logró revertir la tendencia en la opinión pública nacional. El share de las radios, cuando aparece la medición, cuarto lugar, otros. Los otros saben quiénes somos, los nosotros. Nada más que como no pagamos, no se dice que en las zonas donde llega limpia la radio, mide igual que las otras. No hay problema de audiencia. El problema es tecnificarse, lograr la inversión, pero sobre todo el rebote entre nosotros. Si no hay reconocimiento entre los medios populares de lo que los otros medios populares hacen, no hay posibilidad de redifundir para lograr reconocimiento, no tanto audiencia. La audiencia existe. ¿Por qué no quieren la ley de medios 33%? Porque al lado del canal de bandera aparece otro, va a aparecer otro que puede permitir la opción. Es una ley de competencia, es una ley nacional popular en su sentido más genuino y legítimo. A partir de allí, nosotros lo que tenemos que ver es que la calidad de los medios populares sea cada vez mejor, porque hay herramientas para eso, hay una confusión muy grande. Esto va al nudo del pensamiento del funcionario promedio. El funcionario promedio cree que solamente siendo de derecha se puede hacer comunicación. Es el funcionario de todos los gobiernos, incluido el de este. Por lo tanto, le paga para salir en la pantalla, ¿no? Y está con la señora en la casa y dice, mira, ahí estoy en la pantalla. En realidad, el público ve todo según su propio interés y sus propias posibilidades de acercarse. Y cuando ve, elige. Y cuando elige, elige bien. Por eso, cuando hay elementos razonables, el tema del puente Avellaneda, el tema del campo, el tema de los intentos golpistas, los caceroleros, el pueblo opta por qué ideas que se dicen en radio, en pantalla, en web, en blog, seguir. Nada más que debido al uso cotidiano expandido de las nuevas tecnologías, felizmente hay posibilidades de elegir y eso no se puede medir. Vos no podés saber si el tipo está orientado por el mail que acaba de recibir o por la gran pantalla de televisión abierta que acaba de ver. Es muy difícil de mensurar en este periodo y lo que hay que hacer es seguir trabajando. Para adelante. Con enorme creatividad, sin ahorrarse nada, poner toda la carne al asador y avanzar, porque si lo hacemos bien el público va a estar. ¿Hay un reconocimiento entre los medios populares? Como falta rebote, claro, falta rebote. Sí, a ver. Claro, es una pregunta de grados. La pregunta es una pregunta de grados. Yo creo que hay un cierto reconocimiento. Hay un reconocimiento positivo cuando se trata de algunos temas de agenda que son necesarios difundir. Hay veces que hay un reconocimiento negativo en el sentido que se cae en el gueto de escribir para nosotros mismos. Eso también pasa. Y me parece que me gustó el ejemplo de Ramón con respecto a Puente Avellaneda porque, a ver si yo puedo aclarar la idea que intenté plantear. Cuando se dio lo de Puente Avellaneda, el fotógrafo trabajaba para Clarín y se pudo perforar la agenda. Es decir, no teníamos un medio equiparable a Clarín y pudimos revertir la agenda de Clarín. Digo, pudimos en términos de militantes de campo popular. ¿Qué quiere decir esto? Digo, está claro que si tuviéramos más fierros, si nos abrieran la grilla, llegaríamos mucho más lejos. Ahora, la lógica del poder dice que el poder se construye, nadie te lo va a regalar. Es decir, ¿cómo? Yo estoy de acuerdo, ojalá abrieran la grilla, pero no nos lo van a conceder graciosamente. Entonces, para eso, ¿cómo pensamos estrategias de perforar en varios planos el sistema comunicacional hegemónico que está dado? En ese sentido, me parece que a veces no hay un gran esfuerzo por ejemplo, capturar primicias. Creo que es la verdad. Creo que a veces, digo, hago una autocrítica de la agencia. Es un error de apreciación, yo. Es una autocrítica nuestra. Pero no, muchas veces perseguimos. Tenés el reportaje allá, aquí en exclusiva, en la gráfica, pero vos rebotás el de página. No te lo digo a vos, a cualquier medio de comunicación no ves lo que hace la desgrabación de la entrevista de Barricada TV para poder publicarlo en el blog. Preferís el medio tradicional verticalmente, no vos lo estoy diciendo, pero, nosotros, perdón, en lugar de tomar el material que usa el otro medio de comunicación. En verdad, de alguna manera es como que todos caemos, digamos, siempre de terminar rebotando lo más oficialista, digamos, y no rebotando entre los pares. Pero digo, ya perdón, nos queda, yo te interrumpí. Ya hay que terminar, vamos a un corte y en el otro hacemos un final. Gracias.
real, el robo a un restaurante. Lunes del Grupo Clarín. Esta semana parece alcanzar el récord. Último bloque de nuestro primer programa, así que vamos a despedir a los invitados, permitiéndole que cada uno haga un cierre breve. Natalia. Qué momento, porque quedó como muy caliente la cosa del bloque anterior. Haremos bueno, otro. Seguimos peleando. Bueno, cuando, sí, en el pasillo. Eso no lo enfocó la cámara. Claro, eso está bien. Bueno, que no lo haya enfocado la cámara, digamos. Bueno, quería decir algunas cosas, digamos, muy corto, digamos, creo que sí, digamos, que coincido, digamos, nosotros las cosas las estamos consiguiendo con la lucha y obviamente, no, graciosamente, no, hasta ahora no conseguimos nada. O sea, por eso movilizamos 3 veces a la puerta del AFCA y estamos planificando una nueva movilización. Así que si no es con movilización popular, de la misma manera que se aprobó la ley de medios con movilización popular, pensamos que con movilización popular vamos a poder arrancar la legalización. Eso me parece que es un punto. Después creo que el tema de la masividad, la cuestión del estilo, digamos, es muy probable que si nos ponemos a charlar con más tiempo, coincidamos en esa perspectiva. Creo que somos 4 medios los que estamos sentados acá charlando, que tenemos una preocupación por salir del discurso ombliguista, de hablarle a los convencidos, de tratar de pensar un tipo de periodismo que rompa con eso, que den la tecla en algunos temas. En nuestro caso nos pasó con algunos materiales, rebote, incluso en los medios masivos, en otros medios, la posibilidad de trabajar en coproducción con otros medios, que nosotros lo hacemos mucho, o en el caso de la batalla de la vuelta de obligado, que tuvimos 30.000 visitas en un material en un mes, y cuando llegamos a la 45, YouTube nos dio de baja. Entonces, creo que todas estas cuestiones muchas veces se pueden romper, pero que no hay que dejar de ver
las determinaciones sociales, las desigualdades sociales que nosotros enfrentamos como medios. Porque hay algunas lecturas, no digo que sea la que se plantean acá, pero sí que se plantean mucho en algunos sectores que hoy son parte del funcionariado del AFCA, donde plantean que el crecimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares es todo un desafío nuestro. Y eso es una suerte de cristalización y petrificación de lo social. ¿Sí? Evidentemente a nosotros nos va a costar mucho más que a Gerardo Martínez poder construir un medio que tenga una llegada y aún así tampoco es masivo, ¿no? A veces que eso es un tema que a mí me gustaría dejar planteado. Muchas gracias por tu participación. De nada. Ramón. A ver, queda abierto el debate de entender, digamos, y tomar el guante y estar a la altura de este momento histórico de que efectivamente la disputa, como decía al principio, no se trata de tomar postura o precisamente romper esas posturas que polarizan para entender que la comunicación popular alternativa y que realmente tiene intereses hacia el pueblo, digamos, y representa los intereses del pueblo, no encaja en ninguno de estos dos esquemas que entendemos que son falsos. Y ahí hay una postura, digamos, y un objetivo de lucha concreto que se plasma la movilización popular, pero también se plasma en construir un sentido distinto, organizándonos en los lugares de trabajo, los compañeros que están en la relación, digamos, de dependencia, en las redacciones. Por eso traía el ejemplo de la lucha por las paritarias en prensa, en los medios de comunicación comerciales de Capital y del Conurbano, y, digamos, ahora la lucha que se dio recientemente para frente al fraude de la conducción del sindicato, por ejemplo. Bueno, eso no salió en ningún medio. Eso tiene un arco de solidaridad con los medios de comunicación populares. Entonces, ahí hay una disputa por el sentido concreto, un hecho concreto, que tiene que cristalizar y tiende a cristalizar en construir un sentido distinto en función de los intereses de nuestro pueblo. Los ejemplos de históricos de cómo se rompieron los cercos mediáticos. Los medios populares tenemos potencia y tenemos cosas para decir. Y lo vamos a seguir diciendo. Y eso parte de concebirnos como un colectivo mucho más grande de lo que está haciendo uno, sino ampliar la mirada y apostar a la participación, sobre todo. José. Bueno, muchos temas, ¿no? Y sobre los cuales podemos trabajar matices, porque en realidad es algo que nos apasiona y le dedicamos mucho tiempo. Nosotros hemos hecho programas radiográfica, somos miradores de Barricada TV, le contaba recién a Ramón que nosotros con el caso de Prensa de Frente en algún momento, la verdad que nos sentíamos muy, muy interpelados y hasta desafiados a producir mejor. Sí me parece esto, que hay un desafío. Me parece que incluso un desafío incluso a entrevistar sectores que no son del campo popular, me parece que hay que interpelarlos también porque eso amplía discusiones, y que también hay un desafío de los medios populares para entender algunas fracciones de sindicalismo que no son de izquierda y que a veces pueden ser estigmatizados. No voy a defender específicamente a Martínez porque hay una causa de lesa con él, pero me parece que el gremio de la UOCRA, como muchos otros gremios que no tienen la tradición de izquierda, igual son compañeros y hay que pensar en algunos de esos problemas. Para agregar un problema más a la discusión. Gabriel. Simplemente, está bien eso, el tema sindical, abordarlo de fondo. No devaluar, no bajarle el precio a la comunicación popular. Todos los medios son hechos por trabajadores. Nada más que a algunos le paga Tinelli y otros están en cooperativa. Pero si vos conocés al diagramador o al operador técnico del Grupo Clarín, es igual, son amigos míos que vienen a tomar mate a casa. Y son algunos de ellos, participan en cooperativa y otros no, pero tienen el mismo origen social y la misma caracterización profesional. Por lo tanto, valorar lo que hacemos es lo que nos va a permitir crecer y desarrollarnos. Si yo no pensara que Radiográfica es la mejor radio, no estaría en Radiográfica, estaría en una radio comercial. Estoy acá porque me gusta. Bueno, acá concluimos el debate, pasamos a una sección que vamos a hacer todas las semanas que tiene que ver con la elección de una actividad, la elección de una agenda para debate contexto. Bueno, sí, muy breve. Queríamos comentarle a todos ustedes que el próximo sábado 5 de octubre en el INPA, en el espacio de la Universidad de los Trabajadores, ubicada en la zona de Almagro, en este mismo lugar donde estamos transmitiendo, nada más que entrando por la calle de Rawson, diferentes organizaciones de nuestro pueblo se juntan para pensar la patria grande latinoamericana. Esta convocatoria a la reflexión y análisis crítico tiene como precedente el encuentro antiimperialista y anticolonialista de los pueblos, que se realizó en julio de este año en Cochabamba. Como todos sabemos, que significó un grito de los países hermanos contra el accionar colonialista luego de la detención de Evo Morales cuando no le permitieron aterrizar en Europa.
Bueno, es importante recordar que dicho encuentro funcionó por comisiones con los siguientes ejes. Estrategia 1, luchar contra los instrumentos imperialistas y guerreristas de dominación como la OTAN, fortaleciendo la soberanía de los pueblos del mundo. Después la estrategia 2, alianza y movilización de los pueblos para impedir la restitución del neoliberalismo y el ALCA. Estrategia 3, descolonización y antiimperialismo. Estrategia 4, fortalecimiento de los derechos humanos y de la madre tierra desde la visión de los pueblos. La estrategia 5, lucha contra el espionaje y la injerencia para liberar a los pueblos del dominio del territorio imperialista. Y finalmente la estrategia 6, control de los pueblos sobre los medios de comunicación contra el colonialismo de la desinformación. Y bueno, finalmente recordamos cuáles son las agrupaciones y corrientes políticas que convocan. Ellas son, bueno, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Cooperativa de Trabajo Su Lavandería, Asamblea de Parque Lezama, Agrupación Universitaria Ortega Peña, Barricada TV, Periódico Resumen Latinoamericano, Corriente Política Disépolo, CETEP, Movimiento Evita, Convocatoria para la Liberación Nacional y Social, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, Organización Social y Política Los Pibes y la Corriente Política 17 de Agosto. Bueno, volvemos al debate. Bueno, estamos terminando, el tiempo en realidad está totalmente agotado y vamos a hacer una reflexión, pero acá me dicen que ya no tenemos más tiempo. Así que AFCA, financiamiento, contenidos, queda para otra discusión, para otro debate y agradecemos por acompañarnos en este primer programa de Debate Contexto. Buenas noches. Gracias.